¿Cuántos juegos tiene esta gaita? Cinco. ¿Cuántos tiene esta? Seis. Son siete. ¿Cómo se llamará esto? Flauta. ¿Flauta de qué? De millo. Flauta de millo. ¿Ustedes han probado el millo? Sí. ¿Cómo lo prueban? ¿Cómo lo han probado? En arepa. En bollo. Ustedes echan el millo así, un poquito de aceite y él explota. Y le echan miel de panela y se forma la alegría. ¿Sí han probado la alegría? Sí. O sea, el millo es como la crispeta, usted lo echa y él explota. Acá el compañero. Yo me llamo Antonio y le quiero decir al mundo que Colombia sea un país que no haya tanta violencia, porque por eso es que estamos como estamos. Mi nombre es Juan David. Yo le quiero decir al mundo que pide, o sea, que se base a cuidar el medio ambiente y a vivir en unión. ¿Ahora cuál vas a meter? ¿Esta de acá? ¿Mete por aquí, a ver? ¡Niña! Siempre déjala un poquito más grande para que sea más fácil de meterla así. Tú vas a hacer así. Y esta la metes tú. Es que me llenen toda la hoja con los dibujos. Nada, hacerme un dibujito pequeñito a un costado, no utilicen toda la hoja. Me gusta con... ¿Cómo? ¿Te gusta qué, nena? Es que con mi pica. ¿Ah, sí? Pero te cambio esa. Vamos a hacer el proceso de sacar el objeto, el boceto, dibujarlo, lo que piensan hacer. Y sacamos todo esto, hoy lo hervimos para que mañana amanezca seco y trabajar la pintura si se puede. Ahí el totumo no se utiliza pintura ni nada, nada más una herramienta que se llama, que uno lo puede hacer con cartera. Un pedacito de escoba, lo corta. ¿Tú quieres aprender? Sí. Ven, pásame el azul. ¡Ay, ay! Te toca aprender con azul hoy. La hice una, vea. ¿Dónde está? Mírala. Ah. ¿Y qué les ha parecido el taller? Ay, espectacular, pero es que pero para aprender se necesita tener calma. ¿Sale? Paciencia. Paciencia, sí. Marcación lenta, no tan duro, más rápido. Más rapidito, dale. Más durito, Manuel. Ahí va bien, mira. Le damos 6 aplausos a Chanel. 1, 2, 3. Muy bien.
¿Sí les alcanzó el agua, amigo? El agua. No, todavía no la hemos repartido después de terminar. Ajá, y ahora, ven y ahora después agua, de este blanco, después de este blanco para el melón. Ya le voy a indicar cómo se hace el color del melón. Ya déjate, que hay que poner un espuma. ¿Vas a trabajar ahí? Ah, bueno, bien, dale. Dale. ¿Dónde es que estamos bajando por aquí? Sí. Profe, ahí puede venir otra. Puede, porque son tres cerdas que hay ahí. ¿Y hoy no ponen? ¿Cómo le llaman yo? Cantina. No, la cantina que es aquí, pero no está funcionando. Bueno. Se puede venir otro grupo para acá. Pero bueno, primero encontrémonos allá donde hemos quedado y ahí sí vemos. Si ya los niños sí, ya saben, los del grupo de Alex. De música, sí. Ah, bien, perfecto. Ya les estamos organizando. Y las niñas de Totumos también, las señoras se iban a mover a otra casa. Se van a ver otra, sí, porque esté sola ayer. Se van a mover a la casa, una casa más allá. ¿Dónde van? Al taller de música. Señor, hágame el favor y me lo marca para el bolsito. Más el bolsito. Y el curso que están de que dice que es. Vamos. ¿Para qué es este Kelly? Ya te lo necesitas, lo que vas a hacer, vas a hacer pincha para la llave. A lo mejor es porque esos teléfonos por aquí no tienen mucha señal. ¿Cuál es la historia que van a hacer? La mojana. La mojana carreta. La peinilla de oro. Para que lo tomemos más rápido. ¡Eh! ¡Mira cómo se venda!
Ajá, Ale. Voy a trabajar acá en las carpas. ¿Y eso? No, porque el sol acá no lo... No era en la terraza, el sol no... No arrinconaba y ya un momento que no se soportaba ya. Cuando acá como... Están acá, hay tres carpas atrás más. Listo. Somos números de 40. ¿Dónde van? Chisme, chisme, chisme. Vamos a grabar la primera escena de nuestro corto sobre la leyenda de la Mojana. La leyenda de la Mojana. Escena 1. Plano 2. Toma 2. Acción. ¿Qué pasó? ¿Por qué te detienen? Mira la mujer que está allá sentada a la vez. ¿Dónde? Yo no veo nada por ahí. Sí, mírala, la que está sentada en la piedra. No, mija, yo no veo nada. Eso es el hambre que te tiene así. Yo mejor me voy, espera más adelante. Está rico.